Buenos días amigos autocaravanistas y seguidores del canal Cookiveta. Soy Quique y hoy estoy ante vosotros para presentaros una nueva serie de vídeos que voy a hacer en el futuro relacionados con el sistema eléctrico de la autocaravana, concretamente de nuestra autocaravana, del que hoy haremos un resumen. Os enseñaremos el sistema eléctrico como ejemplo de esta autocaravana y posteriormente vídeos monográficos de cada uno de sus componentes, ya que en su momento hicimos un vídeo con todo el sistema eléctrico, un vídeo muy largo que duraba una hora, pero que despertó mucho interés en su momento y hemos creído oportuno explicar el funcionamiento de cada uno de sus componentes más detalladamente y en diferentes vídeos para que cada cual pueda escoger el que más le interese. Y todo esto empezamos a explicarlo después de la intro. Bien, compañeros, pues ya estamos aquí para explicar un poquito más cómo ha sido la instalación de todo lo que llevamos hasta el momento en el sistema eléctrico de nuestra autocaravana. Esto no es un vídeo promocional, ni mucho menos, y quiero explicaros pues un poquito como ejemplo y porque ha suscitado mucho interés entre algunos de vosotros. He recibido muchas preguntas al respecto y he creído oportuno pues esto, precisamente explicar un poquito más cuál es este sistema que tenemos instalado nosotros, del que nos sentimos muy satisfechos y que creemos que es un ejemplo a seguir y que se puede mostrar para quien pueda permitírselo también. Nosotros realmente no es que tengamos un bolsillo muy ancho, pero poco a poco lo hemos ido implementando hasta llegar al equipo que tenemos ahora. Nos funciona muy bien, estoy contentísimo con este equipo. Es de la marca Victron y por eso os digo que al hablar de la marca Victron no es que esté haciendo un patrocinio de esta marca ni que me estén de alguna manera ayudando con esta instalación, ni mucho menos, no es nada de esto este vídeo, pero sí que es curioso, cada una de las piezas que lo componen creo que puede ser de mucho interés y como habéis preguntado mucho sobre algunos aspectos de algunos de los componentes de este equipo, pues he creído oportuno precisamente hacer un vídeo general hoy en el que os voy a enseñar un poquito otra vez qué es en global esta instalación que tenemos aquí y posteriormente una serie de vídeos monográficos con cada uno de los equipos que tenemos. El cerebro y el centro de esta instalación es el Cervo GX de Victron, que además va soportado y se refleja su trabajo en esta pantalla que tenemos aquí, la Touch 70, también de Victron. En ella tenemos toda la información de lo que sucede a nivel eléctrico y electrónico en esta autocaravana. Y en este cajón que tenemos aquí, bajo este asiento, tenemos toda la electrónica, absolutamente todos los equipos, excepto el booster. El booster va debajo del asiento del pasajero. Pero en un futuro también quiero cambiarlo de ubicación. Pero claro, es que tanto aparato eléctrico llega un momento que colapsa los espacios. Y como sabéis, en las autocaravanas el espacio es un bien muy preciado y escaso. Bueno, bajo este asiento, del que voy a quitar los cojines para poderoslo mostrar, tenemos todo, batería y toda la electrónica. Ahora os lo voy a aproximar para que podáis verlo. Ya muchos lo conoceréis porque lo he mostrado en un vídeo que hicimos hace aproximadamente un año, en el que mostraba todo el equipo de batería, todo el equipo de Victron y lo instalábamos. Ese vídeo duraba una hora y pico. Era muy largo. Hay gente a la que le ha servido de mucho, pero hay personas que no tienen paciencia para ver, o seguidores que no tienen paciencia para ver un vídeo tan largo y no ha suscitado a lo mejor su interés. Pero sí que es uno de los vídeos que más éxito ha tenido en este canal. Así que de momento lo que he querido es daros una visualización general de cómo está este equipo y cómo nos sirve, en qué nos ayuda y cómo trabaja en general. Vamos a verlo. Bueno, pues yo he intentado concentrar aquí toda la electrónica. Primero, para tener mejor conectividad, no tener que extender demasiados cables y tenerlo todo lo más agrupado posible en una zona concreta de autocaravana, que es donde inicialmente venía instalada la batería. Bueno, aquí tenéis la batería. La batería que, como ya sabéis, hemos cambiado en varias ocasiones y hemos evolucionado desde una batería de litio de 100 amperios, pasando por dos de ola litio de 150 cada una, después una de redodo con 300 amperios, y esta, que con el mismo tamaño,
tiene una capacidad de 410 amperios. Ya empieza a haber un amasijo de cables que en su momento arreglé y que quiero volver a ordenar. Lo que pasa es que últimamente la instalación de componentes me ha atropellado un poco y he tenido que ir con un poco de prisa. Bueno, aquí se puede ver también un ventilador. Es un ventilador que ayuda a extraer el calor que se produce y que se genera dentro de este cajón. Aquí otro ventilador, tengo que hacer unos pequeños remates porque queremos poner un ventilador más grande, que ayuda a hacer circular el aire caliente desde el otro cajón, desde detrás de esta pared, en donde tenemos instalado el Multiplus de Victron. Que esto es un cargador inversor y fuente de alimentación que genera muchísimo calor porque tiene una gran bobina en su interior. El tema de la temperatura lo vamos controlando con este termómetro de la marca Ruby. De esto también haremos un vídeo monográfico explicándoos para qué nos sirven estos termómetros. Aquí, como podéis ver, el resto de cableados y de equipos de Victron. Junto con el MPPT, regulador solar, aquí tenemos el Cervo GX. Esta maquinita es una maravilla, llena de conexiones con las que podremos conectar infinidad de dispositivos de control. El MPPT nos controla la electricidad proveniente de los dos paneles solares que tenemos actualmente puestos en el tejado de nuestra autocaravana, pero que próximamente vamos a tener que completar con otro de similar potencia a este para controlar cuatro paneles más que vamos a instalar en nada. Y este pedazo de inversor cargador sobre el cual tendremos que explicar muchísimas cosas en el vídeo que dedicaremos exclusivamente a él. También tenemos aquí un router con tarjeta GSM, con una SIM para tener Wi-Fi propia en cualquier lugar que nos encontremos. El Smart Shunt, otro de los componentes básicos en este equipo, que nos ayuda también a saber precisamente la cantidad de corriente que corre a través del sistema. Un aparatito que está conectado únicamente al cable general negativo de la batería, por este lado, y al negativo de los consumos en este otro. Muy sencillo de colocar y que también explicaremos en un monográfico. Este es el responsable de darnos toda la información en cuanto a la carga de batería y la circulación de corriente de un lado a otro, junto con el Cervo GX. Y cómo no, todo esto va completado con esta magnífica pantalla en la que tenemos toda la información y que habéis visto en varios vídeos de los que hemos publicado. Gracias a esta pantalla recogemos absolutamente toda la información necesaria del equipo para poderla interpretar y utilizarla como mejor nos convenga. Bueno, como muchos de vosotros ya sabéis porque habéis visto nuestros vídeos, nosotros vivimos permanentemente en la autocaravana. En la autocaravana, en el camping, en fin, que dependemos más de nuestra autocaravana que del apartamento en el que tenemos fijada nuestra residencia. Vivir permanentemente en autocaravana hace que cambien las necesidades y las prioridades, y a nivel de equipamiento la cosa cambia bastante en comparación con quien utiliza la autocaravana solamente para fines de semana o vacaciones. Lógicamente, su uso es totalmente diferente. ¿A qué nos ha llevado todo esto? Bueno, pues primero que hemos querido cambiar la nevera, que aún no la tenemos. Como podéis ver aquí, tenemos el hueco todavía vacío. Falta la nevera. En un par de semanas ya la tendremos porque nos ha llegado. Nuestro amigo de Caravaning Benicarló ya la tiene en su almacén y vamos a poderla instalar. Falta que nos podamos desplazar hasta allí. Esperaremos que pase esta Semana Santa en la que vamos a entrar ahora. El microondas, otro electrodoméstico que consume bastante energía, aunque solamente durante un par de minutos, que es para lo que nosotros la utilizamos. El aire acondicionado, que también le vamos a dar mucho uso durante este verano, que acabamos de instalarlo, como sabéis, hace poco, y que estamos haciendo ya unos primeros test de temperatura gracias al calor que está haciendo durante este final de marzo. Los televisores que tenemos instalados, uno aquí y otro en la habitación, no es que tengan un gran consumo, porque aproximadamente son unos 45 vatios por hora, por lo tanto no se puede decir que sea un gran consumo. Vienen a sumarse a la cantidad de consumos que acaba habiendo en la autocaravana. Bien, todo esto
¿qué ha hecho? Que tengamos que cambiar pues toda esta instalación a lo largo de un año. Nos hemos ido viendo envueltos en un sinfín de cambios y de necesidades, y también pues porque a mí me gusta ver las cosas bien ordenadas. ¿Todo esto qué ha hecho? Pues que esta centralita, que es la que viene de origen con la autocaravana, prácticamente esté anulada ya. Ahora nos basamos más en la pantalla Victron, que es la que nos da toda la información que necesitamos. Así que la centralita que tenemos aquí colocada, bajo esta madera, que estamos también modificando en este momento, se encuentra todo este amasijo de cables del que en su momento también os hice un vídeo y que intenté arreglarlo al máximo posible. Bueno, esta es la centralita que viene de origen con la autocaravana y ya la estamos deshabilitando, porque al final esto de momento lo cubrimos así porque estamos en proceso de adecuación y mantenimiento de todo este sistema, de manera que poco a poco le hemos ido quitando protagonismo a esta centralita precisamente y se ha ido quedando sin trabajo prácticamente. Aquí tenéis el panel como os mostraba hasta ahora. Ya sabéis y conocéis todos que este panel nos sirve entre otros pues para conocer los niveles de agua, de agua limpia, de agua sucia, niveles de batería. Podemos poner en marcha la bomba de agua, la luz exterior, dar la general, el interruptor general de la luz de toda la autocaravana y poco más. No tiene demasiado uso más que se le dé a este sistema. Una de las funciones que tiene precisamente la centralita de la autocaravana o el electroblock, como se le llama también, es precisamente gestionar el uso de la nevera. La nevera trivalente que funciona a gas, a 12 y a 220 voltios. Y de esta gestión de la nevera se ocupa precisamente la centralita que viene de origen. ¿Para qué? Pues para cambiar de modo entre 12, gas o 220 voltios en función de si estamos circulando, parados en un camping conectados o simplemente parados a un lado de la carretera, para que la nevera vaya cambiando de modo automáticamente. Pues bien, al no tener nosotros ya una nevera trivalente y que hemos escogido una que solamente funciona a 12 voltios, la nevera de compresor, pues esa nevera va a ir directamente conectada al sistema eléctrico general sin pasar por la centralita. Por lo tanto, un trabajo más que le hemos quitado a la centralita original. El tema de los niveles de agua del depósito de agua limpia, aguas grises o incluso el nivel de las bombonas de gas y del depósito de combustible de autocaravana lo queremos hacer pasar justamente por la centralita de Victron. Y esto va a ser posible gracias a los sensores que admite el Cervo GX. No solo termómetros que se combinan con esta centralita para poder poner en marcha otros dispositivos, sino que desde esta centralita nos permite conectar, ya sea por cable o por Bluetooth, otros dispositivos que nos van a medir el nivel de aguas y el nivel de combustible, incluso de la autocaravana, si queremos. Y muy importante también, el nivel de las bombonas de gas. Se podría decir que este sistema de Victron es un sistema de domótica, porque no se limita solamente al tema eléctrico de la autocaravana, sino que le podemos dar, gracias a sus conexiones, infinidad de utilidades. Últimamente se está diseñando software adecuado para este equipo de Victron, sin ser directamente el que diseña Victron. Existen parches, software y otras aplicaciones que se pueden vincular directamente a nuestro sistema de Victron para poderlo visualizar en esta pantalla. Y lo último que hemos descubierto es que incluso la calefacción y agua caliente Truma se puede también visualizar y controlar desde la pantalla de Victron. El software original de Victron es el que os muestro ahora y es el que ha venido instalando Victron desde siempre, pero al cual le faltaba bastante información. Victron está trabajando últimamente en una nueva actualización de su software, del cual os muestro aquí una previa, ya que han publicado una beta para que podamos instalarla e investigarla. Como se puede observar, es muy bonita también, pero aún le faltan muchos detalles y matices. Sus gráficos no son demasiado atractivos y esto provocó pues que haya gente espabilada que se ha dedicado a hacer parches para mejorarla. El sistema que pusimos nosotros a continuación, el parche, es el Gimots, del que podéis ver aquí gráficamente cómo queda, mucho más completito, te permite ver los depósitos y todo de manera general y también de manera pormenorizada en las diferentes pantallas que se pueden ver a través de esta pantalla. Fijaros ahora también en este sistema de la Truma que os he comentado, en el que se puede controlar
todos los aspectos de la calefacción y del agua caliente. E incluso, gracias a la conectividad exterior que tenemos, ya no desde la propia autocaravana, sino también desde fuera de la autocaravana, estando en otro lugar alejado de la misma, podemos controlar muchísimos de los aspectos que tiene esta pantalla y este sistema. Así que incluso poner la calefacción en marcha o el agua caliente antes de regresar a la autocaravana se convertirá en una operación habitual y sencilla en muy poco tiempo. Como podéis ver, además, es un aspecto gráfico muy bonito y sencillo. De eso a incluso controlar la iluminación interna y externa de la autocaravana, hay un paso con esta otra aplicación que hemos descubierto a través de la red. Las posibilidades de ampliación son prácticamente infinitas. Yo mismo no acabo de detectar y de saber exactamente dónde va a acabar esto y cuántas cosas puedo llegar a hacer con este sistema del Cervo GX de Victron. El control de la temperatura es solamente una de las grandes ventajas que he encontrado, porque no nos va a servir solamente para controlar la temperatura del cajón de la electrónica para liberar calor del interior, sino, por ejemplo, nos puede dar información ya sea de la temperatura ambiente dentro de la autocaravana como de dentro del frigorífico o del congelador. En nuestro caso, cuando dejamos las perras en la autocaravana y nos vamos a pasear, necesitamos saber qué temperatura ambiente hay aquí en el interior, para saber que ellas están tranquilas y a gusto. Si este sistema nos permite poner en marcha y apagar el aire acondicionado a distancia, en cuanto queramos, ya es una gran utilidad. No me he puesto a investigar todavía si puedo controlar incluso las cámaras de vigilancia interiores o las exteriores que queremos poner en el futuro. Pero todo llegará porque esto, ya digo, que tiene un sinfín de utilidades y que se ha convertido en un equipo de domótica propiamente dicho. El hecho de que esta pantallita se pueda controlar también online, a través del móvil o a través del ordenador, es una gran ventaja. Aquí podéis ver además lo bonito que es el formato y la cantidad de datos que podemos obtener a través de estas pantallas precisamente. Así que bueno, este vídeo es lo que quiero, que sirva como introducción a los próximos en los que vamos a hablar. Por una parte, del Cervo GX. Mostraremos todas sus conexiones y toda la cantidad de aplicaciones que podemos hacer a través de él. La pantalla Touch 70, que es la que tenemos instalada aquí detrás, explicando al detalle toda la información que podemos ver desde ella. Hablaremos también de los termómetros RubyTac, de las diferentes funciones que tienen, del precio y de cómo se integran en este sistema. Hablaremos de los reguladores solares MPPT, que también utilizamos de la marca Victron, y algún otro que vamos a instalar con los paneles solares plegables o portátiles que tenemos y que también queremos utilizar como complemento de captación energética a través del sol. Mostraremos todos los paneles solares que tenemos instalados y explicaremos también al detalle cómo son y cómo nos benefician, y de su rendimiento. Otro aparato al que le dedicaremos un monográfico también será el MultiPlus, es decir, el inversor cargador que tenemos instalado, que además hace función de fuente de alimentación, que es un aparato que transforma la electricidad como inversor, no solamente de 12 voltios a 220, sino también de 220 a 12 voltios, de manera que podemos hacer funcionar nuestro aire acondicionado, que es de 12 voltios, sin tener que pasar directamente por la batería, sino que puede ser alimentado directamente desde este inversor con las funciones de fuente de alimentación cuando estemos conectados a una toma eléctrica en el camping, por ejemplo. Un cargador que va incorporado en este MultiPlus que nos permite cargar hasta 70 amperios por hora la batería, pero que con el cual podemos también escoger si queremos menos potencia de carga para no hacer saltar el disyuntor del camping o de donde estemos conectados. Cuando tenemos una batería como esta, sobre la que ya hemos hablado en varias ocasiones, de 410 amperios, se necesita mucha energía para recargarla. Sí que nos permite una gran autonomía a lo largo de muchos días sin conectarnos, pero su capacidad va bajando si tenemos muchos consumos. Y de esto hablaremos en otro vídeo. Hablaremos también del booster, que es el cargador que nos transforma la electricidad proveniente del motor o de la batería del motor para cargarla del habitáculo. Hablaremos también, aparte de los sensores de temperatura, de los sensores de nivel. Como estaba diciendo hasta hace un momento, los niveles de aguas limpias, los niveles de aguas grises, de depósito de combustible si queremos y, como no, de las bombonas de gas. Y explicaremos los diferentes sistemas que existen de medición, ya sea a través de boya, una boya flotante, o a través de ultrasonidos.
nosotros hemos puesto en el depósito de aguas limpias un sistema de boya en lugar del habitual que tiene con 4 sensores en los que nos señala si el depósito está vacío, a un cuarto, a medio, a 3/4 o totalmente lleno, gracias a 4 o 5 sensores que van clavados en los laterales del depósito. Hemos sustituido este sistema por uno de boya que precisamente va conectado con una entrada de depósitos en el Cervo GX y que gracias a esta boya que va subiendo o bajando en función de ese nivel, pues obtenemos una precisión mayor que la que viene de origen, de manera que podemos saber litro a litro cómo está la capacidad de ese depósito en concreto. Y los de ultrasonidos, me refiero a los de la marca Mopeka, estos sensores son un poco caros, pero nos dan una estimación del nivel de, por ejemplo, las bombonas de gas o de GLP situados en la parte baja de estas con un sistema de ultrasonidos. Parece ser que es bastante fiable y nosotros estamos valorando su instalación por ese motivo. El tema del router o de la Wi-Fi en la autocaravana también es un tema sobre el que hablaremos en un pequeño vídeo monográfico para mostraros cómo lo hemos hecho nosotros. Simplemente un router muy parecido al que podamos tener en casa, pero con una entrada para poder insertar una SIM que nos facilite datos continuamente allá donde vayamos, aprovechándonos de la red móvil GSM. Esta es una pieza fundamental en el sistema electrónico para poder tener acceso a todos estos datos eléctricos de los que hablábamos antes, estemos donde estemos, aunque sea alejados de la autocaravana. Y como no, otro monográfico dedicado al Smart Shun, el monitor de baterías de Victron, que en reiteradas ocasiones he mencionado en otros vídeos y sobre el que muchos de vosotros me habéis consultado, sobre todo cuando tenemos o cambiamos la batería de AGM a una de litio y que queremos seguir teniendo información sobre su nivel, tenga o no Bluetooth esta batería. Las baterías que tienen Bluetooth nos facilitan a través de su propia aplicación en el móvil la lectura de la tensión, de los consumos, etcétera, a través de nuestro móvil, lo cual es muy sencillo. Pero el Smart Shunt está diseñado precisamente para poder tener lectura tanto de los consumos como del nivel de batería restante en baterías que no vienen equipadas con BMS Bluetooth. Este pequeño aparatito, este monitor de baterías, el Smart Shunt de Victron, con solo ser instalado entre medio del cable negativo general de la batería, nos da toda esta información a través del móvil también o a través de nuestra pantalla o nuestro sistema GX de Victron. Pero de cómo se instala y cuáles son sus beneficios y sus utilidades, lo haremos también, como he dicho, en un vídeo dedicado exclusivamente a este aparatito. Como veis, nos podemos complicar o facilitar la vida, según desde qué punto de vista se mire, al momento de querer viajar en autocaravana. Con mucho menos de lo que nosotros hemos instalado, se puede vivir y se puede disfrutar de la autocaravana. Pero a mí personalmente me gustan mucho todos estos trastitos eléctricos y sé que hay muchos de nuestros seguidores que también les interesan. Así nos lo han manifestado y por eso quiero profundizar un poquito más en todo este sistema eléctrico. Por cierto, también hablaré de la instalación de estos pequeños parches para quien ya tengan un sistema Victron instalado y que sepan dónde se puede obtener y cómo instalarlo y cómo configurar. Cuando hablemos del Cervo GX y de la pantalla Touch 70, también hablaremos de toda su instalación y configuración. ¿Es necesario todo esto en autocaravana? Pues no, no es absolutamente necesario, pero sí que es muy útil. Y para los que nos gusta toda la tecnología y todos estos trastitos, es una gozada. Bueno, pues ya está. Con esto finalizamos nuestro vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os aporte otro punto de vista sobre el tema de las instalaciones eléctricas de las autocaravanas y concretamente de esta. Si os ha gustado, nos dais el correspondiente like. Suscribiros los que no lo estéis para ver los próximos vídeos que os he mencionado y estar al corriente siempre de las últimas novedades que vamos a ir presentando en relación a la instalación eléctrica de la autocaravana, como de otros temas. Darle a la campanita, compartid este vídeo con vuestros amigos y compañeros y hacerme todas las preguntas que creáis oportunas. Contesto a todas, sin excepción, e intentaré aclararos todas las dudas que tengáis. Así que muchas gracias por vernos y os emplazo al próximo vídeo. ¡Hasta pronto, compañeros!